Buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotras nuevamente, como cada viernes, aquí en tu sección jurídica del programa Soberanía Popular TV. Nosotras sumamente felices de compartir con ustedes y que nos escojan para vernos cada viernes, dándole la bienvenida al mes de febrero, el mes del amor, el mes de la amistad, el mes de la patria, y ya culminando con el día de ayer, el Día Nacional de la Juventud, que la verdad es, doctora, que me enorgullece ver, a pesar de que no somos tan mayores, tanta juventud destacándose en nuestro país y llena de esperanza en el inicio de este mes de febrero, hoy como primer día, esperanzado en que este año seguimos abanderadas por la paz, por el amor y que todas esas noticias que acaparan nuestros medios de prensa, nuestras primeras planas, que realmente vayan formando parte del pasado, a pesar de que recientemente pues hemos estado en contacto con noticias muy negativas, pero estamos sumamente esperanzadas de que esto cese, doctora. Buenas tardes, nosotras aquí comprometidas cada viernes. Gracias, gracias queridos televidentes por la sintonía, como cada viernes por Soberanía Popular TV. Agradecido siempre del seguimiento y de los comentarios que realmente recibimos cada vez que tenemos la oportunidad y por nuestras redes sociales. Ayer, como usted comentaba, se celebró el Día Nacional de la Juventud. Es un día de esperanza para la República Dominicana y fue avalado por la ley 2093. Desde ese año pues celebramos ese importante día en conmemoración y en recuerdo al padre Don Bosco, quien realmente dedicó toda su vida a lo que fue la educación por los jóvenes. Él tenía un lema muy bonito y es que no solamente los jóvenes deben sentir que se les ama, sino también que deben notar que se les ama. Y justamente la juventud es el futuro, es la esperanza de un mejor mañana. Aunque muchos, como usted me comentaba, que los jóvenes no son el futuro, son el presente. Pero el presente que deben trabajar para tener un mejor futuro, a los que ya vamos avanzando y lo que queremos un mejor país. Es así, los salesianos, como se llaman, los seguidores de Don Bosco, pues como su principal lema es la parte de servicio, de la entrega. Tengo muchos amigos salesianos que ayer estaban emocionadísimos de celebrar y recordar un 31 de enero y que qué bien dedicado a lo que es la juventud, y que sí sabemos que como es de todos, que la juventud es el futuro, pero nosotros abogamos porque cada día lo que son el ejemplo, evidentemente hay otros que no logran pues acercarse a ser reconocido, pero nosotros apostamos al reconocimiento de la juventud y que la juventud siga haciendo el constante esfuerzo por mejorar cada día y hacer la diferencia. Hay mucha gente joven. Nosotros en nuestros espacios de capacitación pues nos llena de muchísimo orgullo ver jóvenes de 19 años con tanta intención de hacer la diferencia, de hacerse notar en nuestro país y hacer acciones por las cuales sean reconocidos. A la verdad que me sirve de inspiración y nos alegra el alma, nos alegra el alma definitivamente. Así es, y realmente debemos apostar al apoyo a los emprendedores. Señor, este año fue declarado el año del emprendedor y realmente eso no solamente es que se declare, sino también que se le dé el apoyo a toda esa juventud que tiene esas inquietudes de proyectos nuevos, que puedan encontrar desde la perspectiva del Estado el apoyo necesario en las diferentes instituciones gubernamentales que apoyen esos proyectos, de igual manera el sector privado que le dé la oportunidad, porque también estamos hablando de emprender, pero también el primer empleo, te piden en la mayoría de las veces experiencia, doctora, pero ¿qué experiencia voy a hacer si es mi primera? Estoy recién graduado.
Entonces, es como cerrarle las puertas. Bueno, precisamente, y se está dando el caso de muchas empresas que están dando la oportunidad de las pasantías, que vemos eso como un aporte muy loable a los fines de que ese joven graduado pues pueda insertarse de manera rápida a lo que es la productividad, que es necesario, es el pilar para todos los proyectos que se tengan. Si no tenemos la base económica, los sueños se hacen un poquito más difíciles de poder lograr. Y nosotras que pasamos por la experiencia, porque para llegar a los niveles en que estamos tuvimos que haber sido joven y bastante joven. Y yo siempre digo, esa oportunidad que recibí al momento en que tuve la oportunidad de iniciar mis primeros trabajos como abogada con 19, 20 años recién graduada, y sentía tantas puertas que se cierran precisamente. Le están calculando la edad, doctora. Es parte de los requisitos, experiencia. Yo decía, Dios mío, pero ¿qué experiencia puedo exhibir? Sin embargo, una persona a quien tengo yo toda la vida la gratitud, el licenciado Paulino Duarte, me dijo, yo no voy a ver qué usted sabe, yo voy a ver qué usted está dispuesta a aprender. Y ese es un lema que yo pues constantemente pues invito a las personas a practicar y a darle la oportunidad a personas que estén en la disposición de aprender. Eso es fundamental. Realmente dar lo que por gracia se recibe es una bendición, poder ayudar a otros, porque esta vida es como un escalón. Usted recibe ayuda y a la vez usted está llamado a ayudar. Realmente felicitamos a todos los jóvenes de esta República Dominicana. Les invitamos a no desfallecer, de no tirar la toalla, como dicen, en sus sueños, en sus motivaciones, porque justamente esa motivación es la que hace que tú estés como ese motor permanente de buscar, no puedo por esta vía, déjame llamar por la otra, y justamente ese deseo de llegar, ese deseo de poder lograr es lo que permite realmente alcanzar el éxito y de paso los sueños que tenemos todos los dominicanos. Y sobre todo a las personas que ya no somos tan jóvenes, a ser fuente de inspiración para estas personas que tienen y necesitan la gran oportunidad y hacer ejemplo. Y a los jóvenes, un llamado que no quiero dejar de hacerle es entender que todo lo que tú parece, te parece que resulta muy fácil, y yo utilizo mucho el término y la comparación con pelar mandarina, eso que te ofrecen, eso que te suena demasiado rápido, analízalo, piénsalo y entiende que nada se logra de la noche a la mañana y que el éxito se va construyendo paso a paso, y que evidentemente ese paso a paso cuesta trabajo, pero los resultados se disfrutan mejor y se disfrutan sin ningún tipo de riesgo. Así que es es lo más importante. Yo siempre pongo como un ejemplo coloquial, si se quiere, que el éxito se disfruta, realmente tienes la satisfacción del deber logrado cuando tú asumes la vida tipo escalera. Cuando las personas deciden subir por ascensor en cuanto a las cosas fáciles, es cuando realmente la vida se torna difícil y un torbellino. Pudiera parecer que llegar rápido a través de un ascensor por las vías no que comulgan con los valores, con lo que es la disciplina, el trabajo, la dedicación, la honestidad. Sencillamente nosotros invitamos a que se reflexione al respecto, porque yo particularmente, y creo que muchos dominicanos, apostamos a los valores. Los valores te llevan al éxito. Una persona honesta, una persona dedicada, una persona disciplinada está llamada a lograr el éxito. Y en el único lugar, como dicen, que el éxito está primero que en el trabajo, es en el diccionario, doctora. Así es. Eso es así, en el único lugar. Y es que van de las manos, van de las manos. El trabajo tiene que ir indefectiblemente primero. Y nosotros estamos llamados, los que estamos formando familias, jóvenes, a hacer cada día esta invitación de reflexionar con nuestros hijos el peligro que representa el pretender llegar al éxito sin la necesidad del trabajo. Doctor, ¿y qué tenemos
para hoy como tema? ¡Vamos! Nosotras cada semana comprometidas con llevar información a nuestra población, a los que nos escuchan. Y hay un tema que hoy vamos a tratar con ustedes luego de la pausa y es referente a las sucesiones. Las sucesiones, lo que a veces, al momento de que una persona desaparece de este mundo a temprana o a mayor edad, genera muchos conflictos entre las familias. O sea que podemos, luego de la pausa, tendremos todas las informaciones acerca de lo que son las sucesiones, llámese las herencias, las condiciones, plazos y todo lo que envuelve esa figura jurídica que realmente puede convertir a una persona de pobre a rica en un momento determinado. Volvemos luego de la pausa con las sucesiones. La valora, no la humilla. El hombre la admira, no la entristece. El hombre la ama, no la golpea. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Ministerio de la Mujer, Presidencia de la República. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en fundas que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Joanny, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa, el carro no lo parques frente a los tanques de basura para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Este 20 y 21 de octubre, recibe en tu casa a los voluntarios de Educación Ciudadana y entérate cómo pones de tu parte para hacer de Santo Domingo la ciudad que todos queremos. Estamos de vuelta aquí con ustedes luego de cumplir con nuestros compromisos de nuestros patrocinadores, a quienes aprovechamos para agradecerle por el gran apoyo que nos dan para poder llegar a cada uno de ustedes. Y tal como dijimos antes de irnos a la pausa, en el día de hoy vamos a hablar de herencia, de sucesiones, de todo lo que tiene que ver desde la óptica legal, de este aspecto que muchas veces puede convertir, como dijo la doctora Marilis Durán, una persona de no tener nada a tener mucho, o a poder disfrutar de los bienes legados por nuestros familiares, básicamente en el aspecto de quiénes tenemos derecho a suceder, quiénes tenemos derecho a heredar, a quiénes heredamos, cuáles son esas limitantes que tenemos una vez y hayamos conformado un patrimonio al momento de que ya desaparecemos de esta vida, que es lo único real, lo único verdadero que tenemos, y es que sabemos que nacemos y evidentemente lo que va a suceder al final de nuestros días es que vamos a desaparecer de este mundo. Cuando hablamos de sucesiones, doctora, para que los demás, que aunque no sean abogados y también los abogados que nos escuchan, puedan entender a qué nos referimos. Las sucesiones, la transmisión universal, ya sea a una o varias personas,
en ocasión del fallecimiento de la persona que era titular de un derecho que ha dejado luego de que desaparece físicamente de este mundo, definiéndolo de manera simple y sencilla. Realmente cuando fallece una persona, hay unos requisitos que la ley establece, tanto a nivel legal como a nivel fiscal, que deben tomar en cuenta los familiares, amén del proceso doloroso que implica la pérdida de un familiar y que nadie quiere realmente recibir bienes a cambio de la desaparición de un ser amado. Pero la ley es la ley y realmente debemos estar claros, todos los ciudadanos, a qué estamos obligados, qué debemos cumplir para justamente poder recibir legalmente aquello que nuestro familiar nos ha dejado como sucesión. Nuestra legislación o normativa que regula el aspecto de la sucesión en nuestro Código Civil Dominicano, que establece una serie de articulados de cuáles son el procedimiento a seguir, porque por lo regular cuando disponemos de la legislación que nos ampara y nos dirige respecto a lo que concretiza de manera específica cuando inicia una sucesión, cuál es el procedimiento a seguir. Por lo regular, las personas desconocen qué deben hacer. Si yo tengo un familiar que ha dejado unos bienes importantes, a veces incluso desconocemos qué tenían nuestros familiares. Y lo más importante es saber quién tiene derecho, para comenzar desmontándonos antes de adentrarnos en el procedimiento, quiénes tienen derecho a suceder y quién hereda a quién. Eso es importante. El Código Civil, en los artículos 718 y siguiente, plantea toda una normativa que regula lo que son las sucesiones. A nosotros nos sucede en ocasión de un fallecimiento lo que se llama la línea directa y la línea colateral. La línea directa viene estando representado por los hijos, que tenga bien dejar el de cuyos, y los padres y los abuelos. Esa es la línea directa. Ya las líneas colaterales, estamos hablando de los hermanos, de los primos y de los tíos, en el orden que estamos hablando. Ejemplo, si una persona fallece y ha dejado hijos, deben saber que ya lo que tienen que ver los padres de esa persona que ha fallecido, tanto padre o madre, no le corresponde nada, porque de manera universal corresponde a los hijos, que es la línea directamente inmediata en materia de sucesión. Ahora, si esa persona no ha dejado hijos, ya entonces entran lo que se llaman los padres, tanto por la línea materna como la línea paterna, que tendrían que recibir en condiciones igualitarias, pero ya en ese orden como descendientes directos. Entonces tenemos la segunda línea, que es ya cuando no existen hijos ni existen los padres, entonces ya pasan a lo que son los herederos colaterales. Estamos hablando de los hermanos, y ya en ese mismo orden lo que suceden a los primos y los tíos. Por ejemplo, una persona que ya procreó, vamos a poner, dos hijos, y lamentablemente esos hijos desaparecieron primero que los padres a quienes van a heredar, pero esos hijos tuvieron hijos, es decir, que se convierten en nietos ya de la persona fallecida. ¿Tiene esa misma preferencia esos nietos de esa persona que los padres que aún, por ejemplo, están vivos? O me explico, no tengo hijos, pero mis hijos, o el hijo que tuve, tuvo unos hijos. Falleció mi hijo, pero yo tengo mis padres vivos, o sea, tengo mis ascendientes vivos. ¿Tienen esos descendientes el derecho a suceder por encima de los ascendientes, aún en la ausencia de mis hijos? Así es. Cuando una persona, para interpretar tu pregunta, tiene hijos, y esos hijos, ¿verdad?, haciendo acopio a tu inquietud, fallece primero que los padres, que son los que tienen los bienes, pero ese hijo que ha fallecido dejó a su vez hijos, o sea, los nietos. Ese nieto entra en representación de ese hijo. Decir, o sea, que ya hay el ascendiente, que sería, por ejemplo, el padre y la madre de la persona fallecida, entonces no tiene derecho a heredar. No tiene derecho a heredar, porque hay un descendiente inmediato que es el hijo
que entre en representación del padre que ha desaparecido. O sea, que sigue la línea descendiente teniendo el privilegio directamente a lo que es la... En materia sucesoral. En materia sucesoral. Algo importante que deben tomar las personas al momento que ocurre el fallecimiento, y eso ocurre con mucha frecuencia, es la tramitación de algunos documentos que son importantes. Mucha gente se confunde, que cree que el acta de defunción es la que expiden al momento en que se produce el deceso. Esa es una certificación, pero realmente el acta de defunción, inmediatamente ese documento amarillo que se le da, que es lo que constata la muerte de la persona, debe llevarse a la oficialía de estado civil correspondiente a la circunscripción para sacar el acta de defunción correcta, la que realmente se asienta ya de manera oficial en la Junta Central Electoral, que por vía de consecuencia tiene como propósito también la cancelación incluso de la cédula que estaba inscrito el de Cuyos. Esto es importante porque muchas personas se quedan con ese documento amarillo y dicen, aquí está el acta de defunción, pero resulta que van tiempo después y tienen entonces que pasar por un procedimiento de declaración tardía de un fallecimiento, lo cual implica todo un proceso, toda una serie de gastos y sobre todo pérdida de tiempo, porque inmediatamente se tiene que regularizar. Hay una situación también, por ejemplo, con el tema de los seguros, que para poder retirar los fondos, si esa persona estaba cotizando en lo que tiene que ver con la seguridad social, pues estas empresas, las ARS, las AFP, pues necesariamente van a requerir de toda la documentación que implica lo que es abrir una sucesión. Entonces, en ese orden, cuando una persona fallece, aparte de tener el acta de defunción, las personas que están llamadas a suceder, llámense los hijos, llámense los padres, llámense los hermanos, deberán proveerse de las certificaciones de sus respectivos actas de nacimiento que prueban la filiación, ¿verdad?, de esa persona de manera directa o colateral con el que ha fallecido. Si es casado, es importante tomar en cuenta, la esposa no hereda en principio. Ella es, si es esposa o pareja, ¿verdad?, conforme a lo que establece las normativas en materia de concubinato, que tenga más de 5 años de convivencia pública y notoria, entonces la esposa supérstite, como se le llama, tiene derecho al 50%, no por el fallecimiento, sino por ser titular del 50% en calidad de esposa común en bienes. O eso, pareja común en bienes. Son muy importantes, doctora, porque yo me imagino que muchas personas, mientras usted estaba hablando de quienes tenían el derecho a suceder, estarían pensando, y entonces, ¿y la esposa no es heredera? Y válida la aclaración, porque por lo regular, lo primero es que la esposa dice, es que yo heredo la mitad y mis hijos la otra mitad, así que nadie que venga y se acerque por aquí. Sin embargo, qué valiosa la aclaración y oportuna referente a lo que es el derecho de copropiedad que tiene la esposa frente a lo que son los bienes legados o dejados por el de cuyos. Evidentemente, si las personas, pues cuando tratan de mantener y manejar una partición de manera amigable, pues ya sí tienen el derecho, porque por encima de todo está la voluntad de las partes. Si entienden que la partición la van a hacer en partes iguales o que le van a dejar el 100% a la esposa, que por lo regular, si son hijos de la madre, ahí algunos no entran en lo que es ese proceso de partición forzada, por así llamarlo, litigiosa. Y hay una parte muy importante, y es el aspecto de lo que son los impuestos sucesorales, que dentro de la pena y dentro de la ignorancia, muchas veces, lejos de hacer bien el descuido, eso puede provocarle incluso pérdida importante de lo que es la masa a partir, la masa a heredar. Entonces, sería muy importante informarle a nuestros oyentes el aspecto de lo que son los impuestos sucesorales, cuál es la entidad que tiene que ver, qué tiempo, de qué plazo dispone esos familiares respecto a lo que son los bienes que integran la sucesión. Ok. Cabe destacar, cuando hablábamos de la esposa no hereda en principio, pero es la penúltima en la escala en el orden sucesoral, porque si una persona no ha dejado, para aclarar, hijos, ni ha dejado los padres, ni tiene hermanos, ni tío, ni primo, que no haya nadie, solamente ya queda como
en el peldaño, la esposa, en este momento, a falta y ausencia de todo vínculo sanguíneo, entonces la esposa es la penúltima en heredar. Si no tuvo esposa, entonces el último en poder tener derecho a suceder en los bienes del decuyo es el Estado. O sea, que es importante. Ella no hereda en principio por el tema del fallecimiento, sino en función de su derecho de copropiedad, si es casada o si tiene una convivencia bajo las normas del concubinato, como hablamos, de 5 años o más. Fuera de ahí, si esa persona tuvo 3 años, 2 años, y dicho sea de paso, no es convivir 5 años, sino que sea una relación públicamente notoria, que sea a todas luces la mujer que todo el mundo identifica como la pareja de la persona que ha fallecido. Sí, y una parte que hace un señalamiento muy especial, la jurisprudencia, aparte de ser un concubinato público y notorio, que no haya nacido de una relación viciada. Así es. Entonces, que no haya existido de manera conjunta un matrimonio por la vía legal y un concubinato, porque de inmediato hay una decisión de la Suprema Corte de Justicia de manera categórica de que esa persona no tiene el derecho a lo que es la partición, ni siquiera por ruptura de esa relación, y también a la parte de la herencia. Sí, porque es importante señalar que el concubinato, aparte del tiempo que establece de convivencia pública y notoria, hay una condición sine qua non, una condición que debe cumplirse, y es que ambos sean solteros. Con uno de ellos que esté casado no se da la condición legal. Pueden tener todos los años del mundo, pueden tener los hijos que quieran, pero si uno de los dos estuvo casado dentro del tiempo que se mantuvo esa relación extra, vamos a decir extramatrimonial, pues sencillamente esa persona no tiene derecho a reclamo, porque justamente esa es una de las condiciones fundamentales para reconocer el derecho como concubinato en una relación de esa naturaleza. Respecto a lo que son los impuestos sucesorales, que ese es el primer paso, que por lo regular las personas comenzamos al revés. ¿Cómo nos vamos a dividir lo que tenemos? Pero ahí viene que cómo transfiero los bienes a mi nombre. ¿Cuáles, o sea, cuáles son esos pasos que una persona que se haya beneficiado de lo que es una herencia debe realizar y dónde debe acudir? Justamente muchos clientes nos preguntan, ¿pero por qué hay que pagar impuestos? Si eso me lo dejó mi papá, mi mamá. Digo, lo que pasa es que el Estado es socio de todos y cada uno de los ciudadanos. Si usted tiene una empresa, usted tiene que darle al Estado Dominicano el 27%. Usted tiene un socio. Cuando usted recibe una herencia, usted tiene que darle al Estado, que antes, señores, la ley fue modificada, porque antes era un 17% que se pagaba. Pero hoy día, gracias a Dios y a las cosas que se van, vamos a decir, adecuando a lo que son legislaciones incluso internacionales que no tienen una tasa tan alta de tributación, pues hoy día se paga un 3% sobre los bienes que hayan de declararse como sucesión. Ahora bien, para hacer ese proceso es necesario proveerse de los formularios correspondientes ante la Dirección General de Impuestos Internos, y dicho sea de paso, y muy importante que tomen en cuenta que hay un plazo de 90 días para declarar esa sucesión. Fuera de ese plazo, ya los sucesores entrarían en cargos y en cargos moratorios, en adición a lo que tiene que ver con el porcentaje a pagarse en la Dirección General de Impuestos Internos. Esto es bueno que lo tomen en cuenta, porque muchas personas, incluso eso fue también modificado, porque anteriormente eran 30 días y todavía los familiares, en medio del dolor, la confusión y la situación de no disponer de informaciones, el plazo era muy corto y había que estar solicitando prórrogas a la DGI para hacer esta presentación sin incurrir en recargo. Pero ya hoy disponemos de un plazo de 90 días a partir del fallecimiento, mediante el cual deben depositarse ante la Dirección General de Impuestos Internos la documentación que prueba la filiación de la persona que ha fallecido con el que pretende beneficiarse de los bienes que considera les corresponden. Entre ellos debe depositarse un acto de notoriedad, que es el acto que funge en principio como una determinación de herederos, donde 7 testigos tendrán que indicar de manera clara y precisa que conocieron a la persona que falleció, cuántos hijos dejó, si estuvo casado al momento de su fallecimiento, y esa declaración que se llama acto de notoriedad
pues instrumentado por un notario, debe necesariamente que pasar por un proceso protocolar de registro, de expedición de compulsa, para luego entonces acompañado de una copia certificada con los documentos de las actas de nacimiento, acta de defunción, acta de matrimonio, si hay un vínculo legal, todas las informaciones, y también proveer lo que se llaman las copias de los certificados de títulos, que se tengan que ver con los inmuebles que se vayan a declarar, las matrículas cuando se tratan de vehículos, las acciones, todo entra. Los bancos tienen que proveerse de las certificaciones correspondientes para saber cuánto quedó en banco, porque todo eso entra dentro de lo que es el cálculo de los activos. Pero algo importante también, deben proveerle a la Dirección General de Impuestos Internos los comprobantes de los gastos funerarios correspondiente a los gastos de última enfermedad. ¿Estos gastos son compensados de alguna manera en favor de los herederos? Siempre y cuando estas facturas sean expedidas y que se verifique que corresponden a lo que es la enfermedad, a lo que es la persona que ha fallecido, porque deben tener como condición número uno, para que sean aceptados, que sean facturas que tengan su comprobante fiscal. Si usted fue a la farmacia y usted tiene un familiar en estado ya, usted pida todo con comprobante fiscal y que identifiquen el paciente de manera tal que todas esas facturas usted pueda guardar, los gastos de funerales, todo funeraria, el entierro. No es que tampoco la renta le va a aceptar a usted que usted va a hacer un panteón que le costó 2 millones de pesos, no, porque también para eso hay una escala razonable donde el Estado no va a poder decir, bueno, ¿cómo es posible que si usted va a recibir 3 millones de pesos usted me va a gastar 2 millones en un panteón? No, mi 3% yo tengo que cuidarlo y tengo que ver, porque no es lo mismo, porque ellos aplican el 3% sobre lo que queda entre activo y pasivo, ¿verdad? Esa diferencia, entonces, es lo que va a pagar el 3% de impuesto sucesoral. Eso es lo más importante, estar orientado. Y de todo lo que hemos conversado, pues ustedes pueden perfectamente deducir que aperturar una sucesión y cumplir con todos los requerimientos no se puede hacer sin acompañamiento legal. Y esa es nuestra intención, por la cual estamos ofreciéndote información para que, a partir de que ya te hayas nutrido de cuáles son los pasos que debe dar, pues reconocer de manera clara que necesitas la asesoría de un abogado que te oriente, y que además la parte contable, que siempre hemos dicho respecto a lo que son los impuestos. Nosotras vamos a regresar después de la pausa. Seguimos con este tema que nos ocupa en este viernes y contamos con el favor de tu sintonía. El hombre la valora, no la humilla. El hombre la admira, no la entristece. El hombre la ama, no la golpea. Detener la violencia contra la mujer también es cosa de hombres. Ministerio de la Mujer, Presidencia de la República. Mi gente, para todo hay una hora. Y ahora, para sacar la basura, también hay una hora. Si quieres que tu calle esté limpia y sin vertederos en las esquinas, ponte pa' esto. Saca la basura en funda que estén en buen estado. Amárralas, colócalas a la hora que le toque a tu sector, frente a tu casa. Joanny, en nuestro barrio es entre 6 y 8 de la noche que se saca. Ah, y otra cosa, el carro no lo parques frente a los tanques de basura para que cuando pase el camión pueda vaciarlos. Saca la basura a tiempo y nuestra ciudad tendrá menos tiempo con basura. Este 20 y 21 de octubre, recibe en tu casa a los voluntarios de Educación Ciudadana y entérate cómo pones de tu parte para hacer de Santo Domingo la ciudad que todos queremos.
nuevamente aquí con este interesante tema de las sucesiones, la herencia y todo lo que tiene que ver al momento del fallecimiento de esos bienes dejados por nuestros familiares. Nosotras, antes de irnos a la pausa, pues hablábamos de esos pasos así de manera concreta que se deben dar y todo lo que es el procedimiento, así como de la documentación a aportar. Pero hay personas que antes de fallecer y cuando han, a pesar de que poco o mucho hayan conformado un patrimonio, toman el debido cuidado, doctora, de no dejarle problemas a sus familiares. Y dice, mira, yo he podido olfatear, porque hay de todo en la viña del Señor, que en mi familia se pueden generar conflictos al momento en que yo cierre los ojos. Generalmente hace. ¿Qué toman en cuenta estas personas o qué pone la ley al alcance de estas personas que son sumamente organizadas y que además entienden que es más saludable para la familia a dar el procedimiento o hacer lo que tienen que hacer en vida para evitar que se generen situaciones de inconformidad y de conflictos? Bueno, realmente los conflictos en materia sucesoral dicen que si usted quiere saber si tiene familia, que le quede a usted una herencia. Cuando se dan los conflictos económicos, ahí es donde realmente se conoce hasta dónde yo tengo familia, hasta dónde yo soy familia, porque los intereses, lamentablemente en esta materia, muchas veces caen en un plano subjetivo. Y un ejemplo muy sencillo, puede quedar una finca, hay un río, resulta ser que tal vez la parte de atrás, porque tenga el río, tiene un valor, entonces quieren dividir la finca. La ley tiene para eso la solución, pero mientras no se asesoran y saben cuál es el alcance, ¿verdad? Usted tiene que dividir de manera proporcional, que los derechos que le corresponden a cada uno de los que están llamados a suceder no sean afectados, a menos que haya una convención entre las partes, un acuerdo donde a la luz de la ley no altere lo que son sus derechos. Por ejemplo, en materia sucesoral se da mucho lo que es la determinación de heredero amigable, en donde todo el mundo se pone de acuerdo, donde papá dejó esto, donde realmente ya todos y cada uno conocen qué quería el familiar en vida hacer. Muchas veces no da el tiempo a hacerlo y pueden refrendar esos acuerdos. Cuando eso no sucede, pues la ley establece también otra situación que se da, que hay un hijo que es el que ha cuidado, que es el que siempre ha estado al lado de ese familiar, que incluso ha aportado de sus propios recursos. Y resulta que muchas veces piensan que le puede corresponder una cuota mayor al hijo que tal vez vive fuera, que nunca lo llamó, que nunca se enteró, nunca se interesó. Señores, la ley no tiene discriminación en esa parte. Y esa es la triste realidad que muchas veces se da, porque la ley es dura, pero es la ley. Entonces, sí, la parte de la distinción, hijos, claro, la ley es la ley. Cuando hay hijos, la ley no distingue. No importa que usted esté en Suiza, a usted le toca igualito que el que se fajó aquí en la finca durante 30 años, a menos que su padre no haga alguna un acto de disposición diferente que no afecte, ¿verdad?, la reserva hereditaria, que no afecte la igualdad entre lo que establece la ley para lo que es poder testar en vida. Sencillamente todos los hijos heredan en condiciones de igualdad, no importa que sean de matrimonio, no importa que sean hijos que no sean de matrimonio, porque antes había esa distinción y de hecho la ley así lo establecía, que el que era hijo legítimo le tocaba el 50%, cuando tú eras hijo reconocido era la mitad. Gracias al Señor esa legislación cambió, porque todos los hijos son iguales ante Dios y ante la ley. Y todos son hijos y tienen los mismos derechos, pero todavía muchas personas tienden a tener esa confusión porque evidentemente estaba establecido de manera diferente, pero ya hace ya un tiempo bastante largo que todos los hijos tienen los mismos derechos. Ahora bien, cuando por ejemplo la persona realiza lo que se conoce legalmente como un testamento, ¿qué diferencia tiene, por ejemplo, frente a esa decisión o esa última voluntad? ¿Puede esa persona disponer de la totalidad de sus bienes en favor de un hijo en perjuicio del otro? Jamás. La ley prevé lo que se llama la reserva hereditaria, en el cual, de acuerdo al número de hijos que tenga la persona, podrá testar en favor de un tercero o en favor de algún hijo en adición, pero siempre respetando, porque la ley, el legislador fue inteligente en cuanto a poder preservar lo que es el derecho a la igualdad, no a la discriminación. Y es importante también tomar en cuenta, doctora, que muchas veces, no siempre que se habla de herencia, estamos hablando de que usted va a recibir más de lo que usted tenía.
hay herencias que y sucesiones que cuando se calcula lo que ha quedado como activo y el pasivo, resulta ser que hay más deudas que balance positivo. Entonces, también hay un renglón dentro de la ley que se llama el derecho a renuncia a una sucesión, porque usted no puede recibir una herencia solamente para lo que es el activo. El que recibe una herencia se hace compromisario, se beneficia tanto del activo como del pasivo. Si va a quedar más deuda que lo que me va a quedar de activo, yo tengo derecho perfectamente en un plazo de 30 días que me da la ley para ir a la Secretaría del Tribunal mediante instancia y establecer que yo renuncio al beneficio de esa sucesión. Por vía de consecuencia, eso me permite que si ha quedado deudas con terceros, pues yo como heredero no tenga que responder respecto de esas obligaciones, porque yo renuncié no tan solo al pasivo, sino también al activo. Y eso es importante, porque hay muchas personas que se ven en un momento determinado, en un proceso legal, que por tener la calidad de sucesor, se le persigue legalmente respecto de un cobro de una deuda, respecto de una obligación que estaba a cargo. Pero si yo consciente de que lo que voy a recibir es más problema de lo que yo tengo, pues la ley me permite renunciar mediante un procedimiento, mediante instancia y a través de abogado, obviamente bien asesorado, bien sustentado, para lograr lo que se llama la renuncia a esa sucesión de que se trata a la persona que ha fallecido. Muy interesante, sobre todo que muchas veces la persona dice, bueno, mi papá dejó solo que muchas deudas, sin embargo, ahora tengo yo que asumir ese compromiso. Pues ya conforme la disposición comentada por la doctora Marilis Durán, nos damos cuenta que disfrutamos o disponemos de ese derecho de renunciar a asumir ese compromiso, evidentemente renunciando al beneficio. Obvio. Entonces, ese procedimiento, que tenemos un plazo bastante corto, por cierto, porque hablar de 30 días, todavía la gente no sale de lo que es el impacto. Ni conoce las deudas ocultas. Exacto, ni conoce las deudas ocultas. En caso de que no lo logre hacer dentro de ese plazo, ya definitivamente hablar de plazo es hablar de prescripción, es hablar de pérdida de oportunidad, es hablar de imposibilidad. Consecuentemente, si usted pues sabe de situaciones que pudieran ser de complicación referente a deudas o un pasivo demasiado elevado que usted como heredero o ustedes como heredero no pueden pues poder enfrentar, pues ideal es que se orienten y, como hemos establecido, asesorarse con personas que realmente tengan el conocimiento, abogados que conozcan perfectamente el procedimiento, ante cuál es el tribunal competente, porque la Secretaría del Tribunal, cuál tribunal debes acudir con la intención de convertirte o hacer lo que se denomina una distinción referente a la renuncia propia de esa herencia dejada por el de cuyos. Realmente el tribunal competente es el tribunal de primera instancia correspondiente al domicilio último que tuvo a bien abrirse la sucesión. En este caso también prima mucho la parte de los inmuebles para el apoderamiento, el conocimiento de lo que se llama la determinación de heredero, ya sea amigable o ya sea judicial. Eso es muy, muy importante. Otra cosa, doctora. No crea usted que por ser hijo pura y simple o familiar directo, usted hereda per se. Hay condiciones también que la ley impide que una persona pueda recibir la herencia de alguien. Y estamos hablando de las personas indignas. Ese es el término que justamente establece nuestro Código Civil. ¿Cuándo se considera una persona indigna de recibir una sucesión? Cuando usted ha tramado o ha participado en la muerte de aquel de cuya sucesión se trata, llámese el familiar sobre el cual se está reclamando la herencia. En esas condiciones, cuando usted ha calumniado a esa persona, cuando usted ha faltado perfectamente en vida, los padres pueden declarar indigno a los hijos. Obviamente esto tiene que pasar por todo un proceso que culmine con una sentencia, con la categoría irrevocable de la cosa juzgada, y sobre esa base usted no va a poder tener participación de los bienes de su familiar sobre el cual se está hablando de la sucesión.
Es un término que suena pesado, pero realmente, de conformidad con la disposición del Código Civil, es el mejor que se le puede definir, porque hablar, de, por ejemplo, de un familiar que haya participado en la desaparición física de su padre, pues evidentemente no puede disponer de ese beneficio de heredar, porque la intención, pues obviamente, no puede ser beneficiado ni premiado con una actuación tan indigna propiamente. No, y además el legislador es inteligente, porque justamente si no hubiera esa disposición, imagínate que, como estamos viendo en el mundo de hoy, que una persona se sabe de antemano cuando tiene bienes o no, y de manera inmediata, por el vínculo familiar, se sabe a prima facie quién está llamado a recibir. Entonces, si el que está de manera directa dice, para yo recibir esto, tengo que esperar a que él se muera, y adelanta esa situación mediante maniobras y situaciones por demás reprochables que se han dado, se han visto esos casos, pues mal pudiera la legislación beneficiar a una persona que ha participado en la desaparición física, en la tortura de ese ser del cual se pretende beneficiar de los bienes que tenía en vida. A eso se refiere nuestra legislación. Y realmente hoy día las personas deben procurar tener sus documentos organizados, todos sus títulos, tener una persona en la familia en la cual puedan tener la información adecuada para al momento que suceda cualquier evento poder saber dónde están las cosas, cómo están, porque eso realmente disminuye lo que es los problemas entre los que quedan, porque muchas veces cuando no aparecen los títulos piensan que lo han ocultado, que fulano sabe, pero aquella persona que se encuentra, o no el que entienda que está en una situación de enfermedad, porque señores, hoy estamos aquí, mañana no sabemos, pero sí tener nuestros documentos organizados, tener un abogado con el cual tú tengas una línea de confianza en cuanto a lo que tú tienes, lo que tú quieres, tener una comunicación con tus hijos, donde sepan dónde están las cosas, que si compraste una finca no lo dejes para ahí, que si compraste algo no lo ponga a nombre de un tercero, que muchas veces eso sucede, que usted cree que la casa ubicada en Baní es de mamá o de papá y resulta ser que está a nombre de tío Juancito, pero tío Juancito tiene 10 hijos y ahora ¿qué hacemos? A tener que hablar con quien usted no se imaginó que tenía que hablar. ¿Por qué? Porque usted no tenía conocimiento de los documentos. Entonces, las personas que tienen la dicha de ser titulares de derechos de propiedad, de derechos en acciones, en compañía, dinero en los bancos, que muchas veces incluso dan hasta poderes, autorizaciones para que a veces tienen su persona de confianza que le ayuda a manejar, debe haber una línea de comunicación para que al momento que sucedan las cosas, lo que le pertenece a usted vaya a quien usted quiera que llegue, que es sus hijos directos, sus familiares directos. Cuando usted no quiere que sea así, por las razones que sea, que eso se respeta, entonces debe ir donde un notario, hacer su testamento con tiempo, bajo las condicionantes que establece la ley, tener su documentación organizada a tiempo y sobre todo ubicable, para que su deseo vaya con usted juntamente con el cuerpo y que ante una situación inesperada realmente usted tenga la tranquilidad de que todo va a quedar como realmente usted desea que así quede. Propicia recomendación referente al orden. Siempre yo soy abanderada de la organización, de lo que es el orden, y básicamente el orden te va a llevar a evitarte muchísimos inconvenientes. El guardar secretos pensando que somos perdurables en el tiempo, la verdad es que eso es una utopía. Cualquiera puede fallecer, cualquiera puede desaparecer de este mundo, y si poco o mucho, porque no necesariamente la herencia o sucesión es importante o no pierde importancia por lo mucho o poco que sea, porque ese ha sido el patrimonio que con esfuerzo tú has construido, y ese es el patrimonio que debes legar a tus hijos, el que debe legar al familiar que legalmente tenga el derecho de suceder. Y lo más importante es tener la confianza y poderle informar, como usted dice, que las personas que queden ante los plazos tan breves, porque hablar incluso hasta de 90 días para el tema de lo que son los impuestos sucesorales se convierte en poco tiempo frente
frente al desorden. Y sabemos que hay mucha burocracia en las entidades, con la intención en las entidades bancarias, presentar quién tiene el derecho a suceder a quién. Y si usted tiene una cuentecita, usted compró una casita, pues haga todo lo que tiene que hacer en vida para que no le deje problemas a los que ya quedan al momento de su desaparición. Y como dice una persona, lo mejor de todo es que si la persona lo que va a dejar es pena, mejor quédese vivo. Mejor quédese vivo, pero si usted formó un patrimonio, pues lo ideal es, y lo correcto es, hacerlo todo en orden y asesorarse correctamente con un profesional del derecho que tenga conocimiento amplios de lo que son los procedimientos. Y hay que resaltar que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros seres amados es los valores. Señores, aprender desde la familia que, a pesar de los intereses, el valor de la familia está por encima de eso. Realmente en la familia, cuando hay unidad, cuando hay confianza, cuando hay solidaridad, puede quedar la herencia que sea y van a encontrar el camino de la comunicación para llegar a acuerdos razonables, porque es muy lamentable cuando se dan esos hechos, por demás penoso, ver en una familia como hermanos, incluso hijos, demandando a sus padres o a la madre en procura de obtener lo que entienden que económicamente le corresponde. Así que apostemos, señores, a los valores, apostemos a nuestra familia, a que, a pesar del dolor que estemos pasando, a pesar de los intereses que puedan intervenir, siempre la vía de resolver todo lo que acontezca en cualquier materia es la comunicación efectiva con amor. Con amor y terminar de una manera agradable, y así llegamos nosotras al final de este viernes, invitándoles a todos a seguir sintonizando Soberanía Popular TV de lunes a viernes y a sintonizar esta tu sección jurídica todos los viernes. Gracias, feliz fin de semana y a amarse, a respetarse y a valorarse. Amén.